fuego mágico. Hincado ante los ojos de 10.000 católicos, pidió que liberaran sus pechos herméticos y vieran con el alma el dolor del prójimo. Desnudos acercuados con juguetes pálidos, se flageló las carnes entonando un cántico. Mas lo escupieron todos por ese espectáculo, y guardias de la ley cortaron su carotida. Se llevaron sus restos hasta un baño público, pero en el inodoro no fue el cuerpo exánime. Por eso fue que lo descuartizaron rápido, para arrojar los trozos hasta que a los lejos. Paridas sin esfuerzo por la caja estúpida.